nuestras palabras y depositándonos en las manos del Creador. En este momento yo le voy a presentar a las personas que nos acompañan en la mesa de honor. A medida que yo vaya mencionando sus nombres, van a colocarse de pie y nosotros pues le vamos a recibir con un fuerte aplauso. Coronel Ludwin Suardí Correa, quien es el director regional de Santo Domingo Oriental. Teniente Coronel Silvano Castillo Salas. Licenciado Eurípides González, quien es el coordinador de Derechos Humanos de la provincia de Santo Domingo. Ministro Saladín López. Licenciada Susana Félix, que es la instructora de Asuntos Comunitarios. Pastor Fabián. Alfredo Luis Reino, en representación de la Junta de Vecinos de Cortebolo. Liliana Mateo, regidora. Mayor de la Policía Nacional Milagros del Carmen Arnot, encargado de Asuntos Comunitarios de Barrio Seguro. José Aníbal Paulino, representando al síndico. Félix Sabino, primer vocero de Barrio Seguro. Segundo teniente William Familia, enlace comunitario de la Policía Nacional. Segundo teniente Mota Peña, enlace comunitario de la Policía Nacional. Muy bien, vamos ahora a unánime a recibirle todos y todas con un fuerte aplauso. En este momento vamos a escuchar a las damas que se encuentran en esta actividad. Buenos días a cada uno de los líderes comunitarios que conforman el municipio de San Luis, entre los que citamos presidente de Junta de Vecinos, pastores de iglesia, líderes de clubes deportivos, líderes de transporte que también fueron invitados, ruta de guagua, ruta de carro, moto conchita, comerciantes del municipio de San Luis. Buenos días a la mesa de honor que conforma el coronel Ludwin Suardí Correa, director regional de Santo Domingo Oriental. Y le pido disculpas a los demás que conforman la mesa de honor, pero con él le doy la bienvenida a cada uno de los que conforman la mesa de honor que hoy nos hace regocijar en esta actividad hoy. Especialmente bienvenido a los jóvenes del deporte, nuestra defensa civil, nuestro cuerpo de bomberos, nuestras autoridades municipales, nuestras autoridades en general que se encuentran aquí. Bienvenidos a cada uno y a cada uno. Bienvenidos a todos a esta actividad. Tiene un solo norte esta actividad, como habíamos coordinado con el director regional de Santo Domingo Oriental, a través de nuestro jefe de la Policía Nacional, el mayor general licenciado José Armando Polanco Gómez. Y así se lo habíamos expresado a nuestros líderes comunitarios. El norte de esta actividad, entre comillas, es la seguridad ciudadana, un compromiso de cada uno de nosotros, una responsabilidad de cada uno de nosotros, y ahí nosotros nos estacionamos, en la seguridad ciudadana, luchar conjunto, luchar en equipo, para lograr nosotros poder higienizar lo que se llama la seguridad ciudadana del municipio de San Luis. Pero para lograr esto debemos hacerlo todo en equipo, sin excepción, todo trabajar juntos, todo luchar juntos. Todo pensar que el mal de uno es el mal del otro y pensar que el bienestar de uno es el bienestar del otro. Vamos a luchar en equipo, vamos a luchar en conjunto por lo que es la seguridad de San Luis. Nosotros estamos trabajando días y noches en esta comunidad dentro de un plan de lo que se llama la metodología de la policía comunitaria, con el pleno norte de lograr hacer los acercamientos y dejarle entender a la población que el policía no es su enemigo, el policía es su verdadero amigo, porque lucha cuerpo a cuerpo por el bienestar y la seguridad de cada uno de esta comunidad. Bienvenidos a todos los que conforman este malo encuentro hoy, nuestra prensa que se encuentra con nosotros. Bienvenidos a todos, sin exclusión a nadie.
Que Dios nos bendiga y nos proteja hoy, mañana y siempre. Y Dios es nuestro testigo de que la seguridad ciudadana es nuestro norte, como un compromiso de cada uno y cada una para luchar juntos. Gracias. Palabras muy alentadoras del mayor. En este momento vamos a escuchar algunas palabras de exhortación. En la voz del primer vocero de Barrio Seguro, Félix Sabino. Vamos a recibirle con un fuerte aplauso. Muy buenos días, comunitaria y comunitarios. Sean bienvenidos. Mis primeras palabras es para felicitar al querido Mamón, así le llamamos aquí en San Luis, porque él ha sido responsable de tener estos niños, estos jóvenes que son el futuro de mañana y que son el futuro de San Luis, en pie para que esta actividad tenga colorido. Porque donde no hay joven, las cosas no se ven bonitas. Qué bueno. Miren, es bueno que la policía y las comunidades se acerquen. Recuerdo yo que por los años 1978 los policías eran los mayores enemigos de los estudiantes, de los deportistas y de la comunidad en general. Hoy es todo lo contrario. El esfuerzo que está haciendo la policía por integrar la comunidad, por darle seguridad y porque sea su amigo, es digno de un aplauso en esta mañana. A mí no me gusta alabar mucho a las personas, pero la realidad hay que decirla. Desde que nosotros nos conocimos, aquí en San Luis siempre ha dado la mano para traer la seguridad y para traer la paz y la concordia a todos los sectores de San Luis. Qué bueno que es así. Con personas como Arnó, dirigiendo la policía comunitaria, yo creo que tenemos un gran aliado. Perdón. Creo que las comunitarias y los comunitarios, los deportistas, las deportistas, tienen un aliado en Arnó. Los jóvenes, quiero exhortarles, sigan hacia adelante. La vida es de ustedes, el futuro es de la juventud. Deporte, siempre practicando deporte, los jóvenes se mantienen con su mente positiva. Sean bienvenidos los jóvenes y los deportistas. Muchas gracias. Palabras también de exhortación referente al deporte. En los labios del señor Luis Ramón Pérez, quien es el encargado de deporte de la Junta Municipal y también es el presidente de la Liga Pérez. Vamos a recibirle con un fuerte aplauso. Buenos días. Un saludo para la mesa principal. Un saludo para todos los atletas que hoy están con nosotros. Un saludo a la Policía Nacional que ha hecho esto posible. Esperando que esto sea del agrado de todos los deportistas y de la comunidad, ya que es algo que la comunidad lo necesitaba. Estamos más que orgullosos de que se nos tome en cuenta. Hoy estamos en este evento que no es el evento número 1A que tiene la policía. El evento número A es el próximo que viene, que es donde van a venir toda la disciplina de la Policía Nacional. Todas las facilidades a nivel deportiva que tiene la Policía Nacional lo tendremos en el próximo evento. Le damos las gracias a la Junta Municipal que ha hecho posible de que yo esté en este lugar representando a la clase deportiva de nuestra comunidad. Gracias y los atletas, vamos a hacer deporte, que a través del deporte estamos lejos de los vicios. Muchas gracias. Muy bien, en este momento le vamos a dar una calurosa bienvenida con un fuerte aplauso al magistrado José Tavares, que acaba de hacer entrada, quien es el encargado de asuntos comunitarios de la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo, en representación de Perfecto Acosta. Así es que muchas gracias por honrarnos con su presencia. Muy bien, en este momento vamos a escuchar
las palabras centrales de este acto en la voz dirigida a cada uno de nosotros y de nosotras, en el coronel Ludwin Suardí Correa. Con un fuerte aplauso le recibimos. Sí, muy buenos días a cada una de las distinguidas personalidades que ocupan la mesa principal. Buenos días, damas, caballeros, niños, niñas, adolescentes. Buenos días a todos. ¿Quién le habla? El coronel Ludwin Miguel Suardí Correa, quien funge en la actualidad como director regional Santo Domingo Oriental. Le agradece primeramente a Dios por darnos salud y así poder estar aquí presente con ustedes. Señores y señoras, tenemos para decirle que por instrucciones del señor jefe de la Policía Nacional, Mayor General, licenciado José Armando Polanco Gómez, a través de una denuncia publicada en los medios de comunicación de un problema de violencia aquí en el municipio de San Luis, donde elementos desaprensivos por disputa de puntos de droga se enfrentaban a tiro y salían personas inocentes heridas de bala como resultado de dicho tiroteo. A través del señor jefe observar esos medios, en los medios de comunicación, esa situación, me instruyó en el sentido de que coordinara con el magistrado José Tavares, con el mayor del Carmen Arnón, encargado de la Policía Comunitaria de la provincia de Santo Domingo, y José Tavares, encargado de la Fiscalía Barrial de dicha provincia. Con la finalidad de llevarle programa al municipio de San Luis, programa de que realmente lleven a dicho sector a una convivencia pacífica. Entre esos programas tenemos charla con la unidad antipandilla, que fue dirigida por el coronel Castro Castillo de la Policía Nacional. También una charla en el sector en coordinación con los dirigentes comunitarios de convivencia pacífica. Así como también le tenemos para el sábado, el primer sábado del mes de julio, un operativo médico general para el municipio de San Luis. Todo eso bajo la coordinación con las autoridades que les mencioné, los dirigentes comunitarios y con el señor síndico del municipio, quien no pudo asistir por causa ajena a su voluntad y envió un representante. De manera que todas esas actividades
lleven a una finalidad común, que es un acercamiento entre la Policía Nacional y la comunidad. Recientemente, el señor jefe de la policía, en coordinación con el ministro de lo Interior y Policía, nombraron como director nacional del programa Barrio Seguro al general de brigada, piloto Valentín Rosado Vicioso. Los directores regionales, fuimos nombrados coordinadores regionales de dicho programa. Los comandantes departamentales, fueron nombrados coordinadores departamentales del programa. Y los supervisores zonales fueron nombrados supervisores, coordinadores barriales. Por lo tanto, de esa manera, nosotros esperamos, y nuestra institución, darle una respuesta más satisfactoria a la sociedad. La Policía Nacional, contando con el apoyo del señor ministro de lo Interior y Policía y con la Procuraduría General de la República para realizar estas actividades que esperamos que en lo adelante el Señor Dios del Todopoderoso nos le dé mucha vida y mucha salud al señor jefe de la Policía Nacional, mayor general licenciado José Armando Polanco Gómez, para que estos tipos de actividades sean extendidos a todos esos sectores, barrios, que se generen conflictos, que hayan focos de violencia y de delincuencia. Así es que, sin más preámbulos, aprovechamos la oportunidad para solicitarle a las madres, a los padres aquí presentes, a que continúen integrando a sus niños a actividades como esta, actividades deportivas, actividades culturales, actividades religiosas, que en el momento que no estén estudiando, ese tiempo sean dedicadas a otro tipo de actividades como la que les mencioné. Con la finalidad de que esos niños y esos adolescentes crezcan con una conducta intachable, porque de esa manera podríamos tener una mejor nación. Esos jóvenes, esos adolescentes, esos niños, son el futuro de nuestro país. Ahí es que están los futuros ingenieros, los futuros abogados, los futuros médicos y los futuros policías y militares. ¿Por qué no? Porque nosotros también llegará el momento que tendríamos que tener personalidad con honor para que represente nuestra institución. Así que le agradecemos el apoyo que nos han dado en el día de hoy y esperamos que le digan no a la droga y que sigan integrándose todo al deporte. Muchas gracias.
Muy bien, esas fueron las palabras del coronel Suardí Correa, muy alentadoras para cada uno de nosotros. Y diciéndole, Correa, el magistrado José Tavares es el queche y el licenciado Eurípides González es el bateador. Hácelo de aquí, que usted está fuera. Así es que vamos a observarlo. Muy bien, agradeciendo en este momento a los colaboradores, policía y comedores económicos del Estado, la defensa civil, ayuntamiento del municipio de San Luis, junta de vecinos de San Luis, y a cada uno de ustedes, hombres, mujeres, al estadio de softball Luis Pérez. Para que no salga gordo yo. Vamos a donarle al bastón, vale. We'll be right back.
Thank you.